Hoy, en Te lo cuento en un flash, todo empieza por el final, pero vayamos al principio. Un asesino en serie anda suelto por Filadelfia, pero el detective John Hobbs, el hombre más noble de la policía, lo ha llevado ante la justicia. Ahora, durante sus últimas horas en el corredor de la muerte, a la espera de su cita inevitable con la cámara de gas, antes de que abandone esta espiral mortal, Rhys intenta tocar a Hobbs y le mascuya vagas amenazas en lo que parece un idioma extranjero desconocido. La cosa es que los asesinatos no se detienen con la ejecución de Rhys, sino que continúan siguiendo el mismo patrón. Minutos después, el estado de Pensilvania ha llevado a cabo la ejecución y Edgar Rhys está muerto. Pero para Hobbs la pesadilla apenas comienza, porque Rhys no era un psicópata mortal, era el cuerpo anfitrión de un ángel mítico oscuro llamado Azazel. Y con la muerte de Rhys, Azazel es libre de saltar de un cuerpo a otro, asesinando y causando estragos a voluntad. Solo Hobbs y una hermosa profesora de teología tienen una idea de a qué se enfrentan. El resto de la policía, incluido el socio de Hobbs, Jonesy, solo existen para no creer lo que está pasando. Luego tenemos a Lou, un recién llegado al departamento de policía. El desconcertado detective finalmente recurre a Greta Milano, una experta en teología. Ella le dice que Rhys puede haber sido poseído por Azazel, un ángel caído. Al mismo tiempo, Azazel intensifica sus ataques al intentar llegar a Hobbs a través de su hermano y su sobrino. Hobbs se encuentra de nuevo con Greta y le menciona el nombre, pero ella le insta en que abandone el caso. Sin embargo, lo reconsidera después de un encuentro con Azazel, que se enfrenta a ella. Ahora sí, ¿eh? Muy bien. Azazel visita a Hobbs y posee a su amigo Lou. Le pregunta sobre su investigación y se burla de él tarareando una canción: el tiempo está de mi lado. Y luego continúa con la letra después de cada transferencia. Hobbs le pregunta a Lou y a varios de otros por qué cantaban la canción, pero no recuerdan sus acciones durante el tiempo que Azazel usaba sus cuerpos. Hobbs sale corriendo y llama a Azazel en arameo. El demonio, ahora moviéndose entre la gente de la calle, elogia a Hobbs por su astucia. Hobbs confiesa que conoce la verdadera identidad de Azazel, a lo que el demonio responde: cuidado con mi ira, y desaparece. Ahora Hobbs se ha convertido en sospechoso de todos los asesinatos. Azazel habita en varios de los testigos y da cuentas falsas de que el tiroteo no fue provocado, lo que arroja más sospechas sobre Hobbs. También entra en su casa y asesina a su hermano, al mismo tiempo que marca a Sam. Hobbs luego lleva a su sobrino a la casa de Greta para mantenerlo a salvo. No sé yo. Greta explica que si se le obliga a salir de un cuerpo anfitrión, Azazel solo puede viajar en forma espiritual mientras un aliento pueda sostenerlo. Si no posee otro anfitrión dentro de un cierto periodo de tiempo, caducará permanentemente. Y en el último acto de esta historia, Hobbs va a la cabaña de Milano y llama a Jonesy, sabiendo que rastreará la llamada. Stanton y Jonesy llegan para arrestar a Hobbs. Sin embargo, Jonesy mata a Stanton, revelando que está poseído por Azazel. Azazel se prepara para dispararse a sí mismo, lo que le permitirá poseer a Hobbs, la única otra persona en millas a la redonda. Hobbs lucha contra Jonesy por su arma y Jonesy recibe un disparo accidentalmente y resulta herido en la lucha. Hobbs luego se fuma unos cigarrillos que, según explica, han sido mezclados con veneno, el mismo veneno que Azazel usó para matar a su hermano, lo que le dejará a Azazel varado en el desierto sin un anfitrión. Un Azazel enfurecido insulta mientras Hobbs se burla de él, proclamando que el tiempo está de mi lado, antes de disparar y matar a Jonesy. Azazel luego toma posesión del cuerpo de Hobbs e intenta huir frenéticamente, pero sucumbe al veneno y muere. La voz de Nov, de apertura con la voz de Hobbs, le recuerda al espectador que esta es la historia de cómo casi muere, revelando que en realidad es Azazel. Un gato que ha sido poseído por Azazel emerge de debajo de la cabaña y comienza a regresar a la civilización. Aunque esta película requiera toda tu atención, no deja de ser recompensada y no te quedas al final rascándote la cabeza preguntándote qué había sucedido durante las últimas dos horas. Todas las respuestas a tus preguntas están ahí y es por eso que creo que esta película está muy por encima de la media. Las actuaciones de Goodman y Sutherland no tienen mucho con qué jugar, pero siempre es bueno verlos en una película. Denzel Washington es muy bueno y Davids es excelente como académico asustado, solitario y falible. Mi valoración de Fallen es de un 7 sobre 10. La trama de Fallen está llena de potencial, no todo lo cual se realiza. De alguna manera hubiera esperado que surgiera una historia más aterradora de algo con este tipo de premisa, pero el nivel de terror, como el del gore, se mantiene bajo control. Sin embargo, hay varias escenas espeluznantes efectivas en las que el espíritu de Azazel se mueve de cuerpo en cuerpo con la gente de la ciudad. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.